¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer que puedan estar con nosotros. Les traemos el fútbol hoy desde la bella ciudad de Barcelona. Les habla Fernando Palomo junto a Mario Alberto, el Matador Kempes. ¿Cuántos días sin fútbol no estuvimos pensando en ver el día de hoy, el día en el que arranca una nueva temporada? El equipo del Fútbol Club Barcelona se estará cruzando ante el Paris Saint-Germain. Bueno, mirá lo que son las cosas, ¿eh? Estos dos equipos nunca han estado cara a cara, así que en este primer partido se los vamos a presentar. ¿Y quién te dice que el día de mañana no se transforme en un nuevo clásico? Vamos a ver, vamos a esperar. Con la pelota Icardi. Ahí está, lo puede poner adelante. Tope el arquero y sigue el juego. Impresionante el duelo individual que nos espera. Messi frente a Neymar. ¿Qué van a enseñarnos hoy, Mario? Tremenda oportunidad y la va a clavar. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Verratti. El esférico de Mbappé. Ahí se viene, lo va a tener. Mbappé. Verratti. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. ¡Mbappé! ¡Mbappé! Ter Stegen, todo bajo control. Se está anticipando Di María y tiene la pelota. Sigue ganando terreno con la pelota. Felipe Coutinho. Dembélé. Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene. Ahí está Messi. Ousmane Dembélé controla. Ese es Leo Messi. Y desde el punto penal, Mario, la ocasión para darle ventaja a su equipo. Había sido tan clara la falta que el árbitro no se podía equivocar. A ver quién lo patea. Ahora el árbitro no. ¡Gol! ¡Lo hizo desde el punto penal! Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Interceptando el balón, estaba el inglés, se queda con ella. Idrissa Gueye. Ahí está Verratti. Neymar. Gran corte defensivo. Están pidiendo achicar, quieren offside. Transporta el balón. Coutinho. Bueno, es indudable que la intención era otra, Mario, no que terminaron así. Y le pegó tan mal, que parece que le tiró un peluchito. Ojo que se escapa, no sé si va a tener otra mano para igual. ¡Gol! ¡Del Paris Saint-Germain! Ahí está el empate que buscaban. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director. Este contragolpe que dio un resultado esperado. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste. La pelota que tuvo miedo, que no vio los puños del arquero. Ganando muy bien esa pelota por la banda. Verratti. Esta puede ser buena. ¡Neymar! No se equivocó a la hora de elegir el remate. La verdad que la idea era buena, pero yendo a la práctica, no fue nada bueno. Coutinho. Lionel Andrés Messi. ¡Qué buena boncha metiste! Esto puede terminar en gol. Era una oportunidad clara y no logran aprovecharla. El peligro se esfuma. Es Neymar el que ha entregado el balón. Leo Messi. Ahí va Pjanic. Frenkie de Jong. Ousmane Dembélé controla. Contundente intercepción.
Paris Saint-Germain que quiere explotar la banda. Balón para Di María. Ahí va avanzando por la línea de cal. Pjanic. Mírenle en Pjanic. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Mírenle en Pjanic. La lleva el Principito. El pase que le llega a Messi. Cuánta elegancia para despojar al rival de la pelota. Después de la jugada, el Paris Saint-Germain tendrá un tiro libre. Mauro Icardi. Está reclamando compañía. Idrissa Gueye con la pelota. Icardi. Buen trabajo de la defensa. Se ha quedado sin el balón el cuadro culé. Robando el balón lo inglés. Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco. Veamos qué hace, a ver si la aprovecha. Lo vio el arquero adelantado y la quiso cucharear. Habrá que practicarla más durante la semana. Está claro que para ganar un partido hay que ocupar todos los espacios. Oportunidades de gol no han sido muchas las que han creado, ¿eh? Demasiada galleta, papá, se olvidó de la precisión. Bueno, la verdad que le dio mucha fuerza a esa pelota, le pegó con alma y vida. Y esta se desvió a medida que iba llegando el arco. Ahí está Messi. Excelente movimiento, dejó limpiamente sin valor al rival. Es así como llegamos al final de los primeros 45. El partido está empatado a uno. Ahora que cumplimos los primeros 45 minutos, cumplimos con la obligación de analizar un poco a Messi, Mario. Yo creo que ha estado bien. Ha hecho el gol del penal, no ha tenido quizá más ocasiones para marcar, pero en el segundo tiempo lo veremos con... El turno del Paris Saint-Germain de mover el balón. Nos ponemos las pilas, que arranque el complemento. Verratti. El Barça pierde la pelota. Mbappé. Cierra bien el centro. Angelito Di María la juega desde el córner. Mbappé. Bernat. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Esa pelota que va por la banda. Lionel Andrés Messi. Y han perdido la pelota ahora. Verratti. Mbappé. Se ha quedado con la pelota el inglés. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de tuque y tuque. La amenaza se aleja. La ha sacado el inglés. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Frenkie de Jong. Con esto se adelantan. ¡Gol! ¡Golazo para ponerse arriba! Cuidado, que hay tiempo para mucho. El partido por ahora, 2-1. Muy buena entrada, la pelota costado. Mbappé.
el centro para Di María. Puño hacia afuera. Le queda todavía media hora al compromiso. Dio tres pasos Mbappé y se mandó al frente para atacar. Se viene solo ante el arco. Bueno, están las malas definiciones y las que acabamos de ver. Bueno, la verdad que no han tenido muchas oportunidades en el partido y encima las poquitas que tienen, fallan. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Mbappé. Buena intercepción. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Asumiendo muchos riesgos, dejaron a los defensas subidos en tortugas o qué. Sin problemas el balón por el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Jordi Alba. Ojo que le pueden llegar esta pelota que acaba de meter Di María. Ahí va a tener el empate. ¡Gol! ¡Cayó el empate del Paris Saint-Germain! Ha sido un verdadero partidazo, el gol digno del juego que hemos visto. Con el 9, Icardi. Se están prestando la pelota nada más. Bastante arriesgada la decisión del técnico visitante, ¿no? Para tirar la ley del offside. Es necesario, habían quedado muy mal parados. Interceptando el balón, estaba el inglés, se queda con ella. Coutinho. Ahí tiene el Conk, la pelota la tiene Messi. Acá la tiene el Barcelona, se la prestan solo entre ellos. Quiere que sea la jugada del gol. Mira Lempianic. La lleva el Principito. Este puede ser el de la ventaja. Se viene. ¡Oh! ¡Oh! Mira el golazo que ha sacado. ¡Cuánta calidad que tiene este jugador! ¡Increíble! ¡Qué pedazo de gol! Mbappé. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Angelito Di María. Leandro Paredes. Le sacan encima la pelota. ¿Quién va por ella? Hay espacio suficiente para avanzar. Se ha frustrado el intento de contragolpe. Mbappé. Ojito, es Neymar quien la lleva. Mbappé. Le pegó y está. No están empatando con el PSG. La buscaron con corazón. Lo encontraron con fútbol. ¡Qué momento, señoras y señores! Yo te digo, Fernando, que ni sus propios hinchas creían que lo iban a conseguir, ¿eh? Pero sí, ahí está, el gol del empate y todos contentos. ¡Si lo clavan, lo gana! ¡Qué bien se la han quitado! Ahora pueden respirar tranquilos. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. No creo que tengan más tiempo para poder generar otra ocasión. Esta puede ser la última para ganar el partido. Lionel Andrés Messi. Se apoya en la raya. Leo Messi. Acá la tiene el Barcelona. Se la prestan solo entre ellos. Quiere que sea la jugada del gol. Dembélé. Parecía bueno hasta que llegó la defensa. Se viene la presión del rival, ojo. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Ay, Orsay, pero apenas se pudo haber aguantado un poco, ¿no? Ousmane Dembélé. El Barça pierde la pelota.
Le han entregado 60 segundos más al partido. Felipe Coutinho. No está quedando nada de tiempo, pero pueden conseguir aún el triunfo. Bueno, señoras y señores, vayan avisando que ya irán a cenar porque este partido empatado. La verdad que el partido que hemos visto hoy, Fernando, es maravilloso, ¿eh? Porque han brindado un gran espectáculo a pesar del empate. ¿Se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy? Es... ¡Gol!